Chicos, soy Yuri, tiene un amiguito. Pues cinema dinar, anem a mirar cosetes, vale? Tenim dues horetes. Necessito una de... Ja està. Bueno, buenos días otra vez. Ya me he preparado hoy porque ha venido un amigo de Uri a trabajar. Entonces me he preparado en silencio, porque están teletrabajando los dos, y ahora me dispongo a arreglar este pelo, que lo tengo limpio de ayer, pero claro, esto no es aceptable. Me he maquillado ya, ya habéis podido ver, tengo esto todavía mal, y me he puesto un labial de Kiko, que es muy natural y muy bonito. Y tengo un frío en esta habitación que me muero, así que me voy a poner el jerseycito este, que es mono, es más o menos nuevo. No sé si salió en el haul. Creo que no, de hecho. Es así, verde. De cuellito alto. Bueno, bastante gordito. Y luego os enseñaré el look entero. Pero es así gordito, me encanta el tono. Así que nada, me voy a hacer cuatro onditas. Y nos vamos. Yo me las hago con esto, lo habéis visto cientos y miles de veces. Es de Eurostyle, la mía. Y voy cogiendo mechones sueltos. ¿Quién es? Así. Este es el resultado de la ondita que me gusta. Sueltecita, pero para que se me mezcle con mis rizos naturales, que en realidad son horribles, pero bueno. He compensado, me hago unos cuantos, pero aquí ya tengo forma y volumen. Allí porque estoy en la habitación, por eso tengo el cable delante de la cara. Y hoy tengo que comprar la biotina y el colágeno, porque ayer no pude, porque es que el problema es, lo acabo de desenchufar, o sea, este es la situación. A ver, otra vez. Nada, a ver si me da tiempo, porque me apetece un montón probarlo. Ya estaría. Pues ya estaría. Esto es lo que me hago casi todos los días que me apetece tener ondas. Y ese es el resultado, más o menos. Queda bastante mono. Porque tampoco me hago toda la cabeza, pero me hago como las zonas más estratégicas para que quede con volumen. Así queda. Ahora os voy a enseñar el look. Nos vamos a ir un momentito a... Tengo que ir a tirar las cápsulas porque yo soy una buena ciudadana y reciclo mis cápsulas. Entonces voy a llevarlas aquí a la Illa al Nespresso. Me tengo que comprar coleteros en H&M porque no tengo coleteros. O sea, voy con esto desde hace como dos semanas porque todos los coleteros de espiral, que son los que me encantan, los que usa todo el mundo, que van genial, ya no tengo. No sé si os pasa, pero a mí me desaparecen. Igual que los calcetines. Así que voy a hacer esas dos cosas, a ver si me da tiempo a hacerlo antes de entrar a trabajar, que hoy entro un poquito tarde. Y ya estaría. ¿Has visto mi gran cambio? Sí. Guapa, ¿eh? Pero te has hecho más rubia, ¿no? No, me he peinado. ¿Y te has puesto más rubia? No. ¿Siempre has estado así de rubia? Las mechas estas son nuevas. Que no son nuevas, que son de septiembre. Este es su hueco de trabajo. Y mirad lo guapo que se ha puesto Uri hoy. Para salir en el vídeo. Es de borreguito. Me quito estos zapatitos y os enseño mi look. Podéis ver el look de hoy, que me he puesto estos pantaloncitos de Zara que son tipo legging. Las botas con plataforma de siempre. Este chaleco, que es el verde H&M con el cuellito súper gordito. Que es muy caliente, que aquí hace frío, al parecer.
Y este jerseycito de H&M también. Bueno, es como una camiseta de manga larga. Y me parece que queda mono con el jersey porque es de un color parecido. Luego me he puesto los aritos grandes. Y ya está, poca cosa más. Y ahora me pondré cualquier chaquetilla y vamos a la calle. Hoy toca este. A ver qué toca hoy. ¡Mmm, chocobón! Te has hecho tortitas, ¿no? ¡Cari, chocobón! Yo quiero, yo te quiero. Lo regalo. Me tocó a mí, ¿no? De nada. Muchas gracias, cariño. Chocobón y manzana. Pues, estos zapatos mola mucho. Y Aldo está viendo mi vídeo. Estos zapatos mola mucho. Súper básico. Y... bueno, nos vamos ya de casa. Tengo aquí las cápsulas de Nespresso. Las voy a llevar ahora a la tienda. Y voy a intentar pasar por la farmacia para comprarme la biotina y el colágeno. Así que nada, os venís conmigo porque eso va a ser lo más entretenido del día, porque luego tengo que trabajar y luego tengo que ir a clase. Creo que me repito bastante, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, porque he visto que el primer vídeo que lo subí ayer por la noche está gustando mucho. Uy, estaba desenfocada, perdón. Y eso me gusta, porque así no me siento aburrida. Bueno, me tengo que poner la mascarilla ya. Aquí. Esta es muy bonita. Me vino en verano con un vestido que me compré. Y es la más bonita que tengo. Porque las otras, la verdad, que dejan mucho que desear. Sí que hace un poco de frío. Voy súper cargada, la verdad. Porque llevo el ordenador. Para luego. La cámara, el móvil. Las cápsulas. El tupper. Mira, voy a ir a la farmacia ahora a ver si tienen lo que necesito. Lo que me acaba de pasar ha sido increíble, os lo prometo. O sea, he ido a la farmacia a preguntar lo de la biotina y el colágeno que me había recomendado la chica de Bojones. Y la farmacéutica me ha venido a decir, ay, no me acuerdo, no me ha dicho su nombre, creo. Qué mona, es súper mona. Me ha venido a decir que me seguía. Y me ha dado unas muestrecitas para que las pruebe. Y al final no me he comprado ninguno. Quiero volver a Bojones a preguntarle a Valentina cuál era la marca, porque me ha enseñado muchas. Y quiero saber cuál es la que a ella le funciona. Pero me ha hecho muchísima ilusión. Así que te mando un besito enorme y volveré a la farmacia a buscar aquello. Y me ha dado todo esto, así que luego os lo enseño. Qué mona, de verdad, no me había pasado nunca. Ha sido una ilusión, de verdad, ¿eh? Increíble. Y ahora ya, por culpa de esto, voy muy tarde. Espero que no tarde el autobús. Ay. Hola, mi amor. Gracias por recogerme. ¿De qué flipas? ¿Me has dejado en ascuas? ¿De qué? Flipo. Ah, del profesor. Ahora te lo cuento. Ya, pero y no me ha venido nada a buscar porque es más mono. Mi cariño. Joder, me había cagado. ¿Por qué, cariño? Yo te estoy... Bueno, ya estamos en casa. Ori me ha venido a recoger porque es muy buen novio y hace mucho frío. Y me ha venido a buscar. Pero mucho frío. Pero mucho frío. Y nada, acabamos de llegar. Me he puesto comfy. Y estamos cenando. Restos. Restos de sopa del lunes. O sea que vale mucho la pena hacer una sopa. Porque dura muchos días. Y restos de pizza de Uri que se ha ido a comer con su amigo a una pizzería. Buenísima, por cierto. Así que eso se llama cena de aprovechamiento. Y ahora tengo que acabar el vídeo porque voy bastante tarde porque he tenido muchos problemas con el Adobe. No sé si alguna conoce o le ha pasado. ¿Te estás bien? Sí. ¿Ya? Pero de repente estaba intentando editar el vídeo y cuando estaba añadiendo los clips
solamente se me añadía el sonido y no se me añadía la imagen, en plan, porque el Premiere se divide entre imagen y sonido y se pone así junto, y solo se me ponía la mitad de las dos. O sea, se me ponía solo el sonido y la imagen no, pero no entendía nada. Estaba mirando por internet, me decía que era algo del caché, pero yo soy un poco negada con estas cosas. Un poco, ¿eh? Un poquito. Entonces, al final he empezado a borrar todo, porque es verdad que yo nunca borro nada. He empezado a borrar vídeos de hace tropecientos años. He borrado un montón de cosas, tanto de Adobe como de tal, y al final me he conseguido poder seguir editando. Con tan mala suerte, y cuando ya he terminado de editar y iba a exportarlo ya para poderlo subir esta noche, ha habido un problema, se ha cerrado Adobe inesperadamente. Y he puesto recuperar, etcétera, y se me ha quitado un trozo. O sea, el trozo del final lo tengo que volver a hacer. Así que nada, no sé ni qué hora es. Son las 21:40. Tengo que editarlo y a ver si lo puedo dejar subido como ayer, sobre las 11, que tampoco es tan mala hora, ¿no? Y nada. ¿Ese es Britenando? Y ese es el plan. Y hoy creo que vamos a hacer esto y luego veremos la serie de Undoing, de Nicole Kidman y Hugh Grant. Que nos está encantando. Final episode. ¿Es el último? A ver. Number 6. No lo sabía que era el último. Show. ¿Se va a saber hoy? ¡Ah! Os lo super recomendamos. Esa serie es muy guay. Aparte de que sale Nicole y Hugh Grant, que nos encanta. Bueno, por lo menos a mí. ¿Cómo está tu verano? Mal. Unicorn. Está mal. Pero bueno, es lo que hay. Es la vida, ¿no? Y no sé, poco más. Vamos a ver la serie de Undoing, que es muy buena. De verdad os la recomiendo un montón. Es de HBO, me parece, es de HBO, sí. Uh-huh. Y a dormir. Y mañana será otro día. Así que nada, seguramente hasta mañana.